Son las 11 de la mañana. A esta hora, varios cazas vuelven a la base aérea de Gando después de varias horas de entrenamiento. Proceden de diferentes alas de combate alojadas en otras tantas bases aéreas repartidas por todo el territorio peninsular. Junto a ellos, escuadrones de Turquía, así como otros pertenecientes a la Fuerza Aérea de Estados Unidos y con base en Europa, que participan en un ejercicio militar que este año, por vez primera, toma el nombre de Ocean Sky. El Día de la Prensa ha sido un día elegido para mostrar cómo funcionan estos ejercicios y todo el destacamiento, todo el despliegue que se está llevando a cabo en la base aérea de Gando para darle cabida. Los medios de comunicación nos convertimos hoy en testigos privilegiados del entrenamiento de la fuerza, un concepto directamente relacionado con el objetivo principal de este ejercicio. ¿Esto qué quiere decir la preparación de la fuerza? Pues bueno, de una manera muy resumida, bueno, pues somos los responsables de que las unidades de combate, de apoyo al combate y del sistema de mando y control del ejército del aire, pues estén preparadas para si eventualmente se necesita que intervengan y sobre todo pues para cumplir con la misión permanente del ejército del aire, que es la vigilancia y el control del espacio aéreo de soberanía y de interés nacional. En el ejercicio de adiestramiento confluyen una parte práctica pero también una teórica, según nos explica el coronel Fernando Torres, máximo responsable de la base aérea de Gando. Un avión de caza no es como un coche, ¿no? Uno se coge, lo arranca, se va a volar, ¿no? Lleva muchísimas horas de planeamiento y lo que es fundamental, lleva muchísimas horas de análisis de qué es lo que ha pasado después de la misión, porque es lo que te da la enseñanza. Entonces, desde el escenario que tú simulas hasta el planeamiento de la misión, pasando por la ejecución, que es el vuelo, hasta el debriefing, pues son prácticamente 12 horas de dedicación completa a la misión, ¿no? Y eso es lo que te da la enseñanza y es lo que da el valor añadido a este ejercicio. Durante los últimos días de octubre, el Eurofighter de las alas 11 y 14 de Morón, Albacete, los F-18 de las alas 12 de Torrejón, 15 de Zaragoza y 46 de la base aérea de Gando comparten vuelo con los F-15 del 493 Escuadrón de Estados Unidos y el Escuadrón 151 de la Fuerza Aérea Turca con el F-16. Participan también otras unidades como aviones AWACS y el sistema de embarcado de alerta temprana de la OTAN, a los que se unen el Hércules C-130 y el Airbus A-400M, llegados desde Zaragoza, el Falcon 20 desde Torrejón, así como las unidades del 802 Escuadrón, equipados con helicóptero Super Puma y el caza CN-235. La Fuerza Aérea Turca es una fuerza aérea con la que hemos coincidido, y la Fuerza Aérea Americana, y son los participantes extranjeros en muchos ejercicios. No en este precisamente, pero sí en otros muchos ejercicios que tienen lugar tanto dentro de España como fuera de España en otros países que los organizan. La participación de unidades extranjeras permite mejorar la interoperabilidad, el intercambio de tácticas y procedimientos y estrechar lazos de cooperación internacional. El ejercicio les está gustando, que se está llevando a cabo de manera segura, que es algo que les importa mucho, igual que a nosotros, y que está llevándose a cabo cumpliendo las normas de la OTAN y los procedimientos de la OTAN, sin ser un ejercicio OTAN, porque es un ejercicio nacional, pero como he dicho en la entrevista anteriormente, aplicamos procedimientos de la OTAN a la hora de ejecutar estos ejercicios. No es, sin embargo, la primera vez que estas unidades coinciden en un ejercicio militar. Se unen las unidades principales de caza españolas y se oferta a otras unidades extranjeras. Como el ejercicio el año pasado no tuvo lugar, pues este año han venido solamente dos unidades, una americana y otra turca. A los participantes se unen unos invitados de excepción, los observadores internacionales. Tenemos observadores que, como usted dice, pues efectivamente han venido a ver el ejercicio. Tenemos también agregados aéreos que han venido a ver cómo las fuerzas de sus países de origen que participan en el ejercicio. Y los que han venido observadores, bueno, pues no han podido acudir a la invitación que les hemos hecho este año. Y entonces, pues han venido pues para tomar nota, ver el entrenamiento que proporciona este tipo de ejercicio aquí, ver la infraestructura, ver los apoyos que pueden tener, pues que yo creo, por lo menos así me lo han transmitido a mí, pues con la intención de participar en futuras ediciones. La superioridad aérea se mide en el aire, para ello se llegan a realizar entre 50 y 60 salidas diarias. Bueno, pues básicamente durante estos días que vamos a estar aquí desplegados para el ejercicio, aquí en Canarias, pues lo que se está haciendo es desarrollar una serie de ejercicios en los que desarrollamos las tácticas y procedimientos
que en este caso serán enfocados al entrenamiento del aire-aire, ¿no? Hay distintos escenarios de distinta dificultad y con distintas reglas de enfrentamiento, y pues es lo que desarrollamos todos estos días básicamente. Hay en dos periodos divididos al día, unos que vuelan por la mañana y otros antes del atardecer. Indudablemente se trata de un adiestramiento avanzado en el que el sistema de mando y control, junto a otras unidades y mandos de apoyo al ejercicio, llevan el timón de todas las operaciones. Nosotros no tratamos de simular nada ni de recrear nada que haya ocurrido en absoluto. Nosotros es un entrenamiento, un adiestramiento avanzado, en este caso es de una de las capacidades que tiene el ejército del aire en el combate aéreo aire-aire. Y para nada pues estamos intentando recrear o simular ninguna situación que se haya producido, que se esté produciendo en este momento. 800 personas y casi 60 aviones intervienen de forma activa durante cada una de las jornadas en las que se divide el ejercicio. Habitualmente son 1.000 personas las que trabajan aquí aproximadamente en la base de Gando, y ahora mismo tenemos desplegados aquí 800 personas y casi 60 aviones. O sea que prácticamente los que habitualmente trabajan en la base nos están dando apoyo casi al mismo número de gente que trabaja habitualmente, lo cual es un esfuerzo importante que hay que planificarlo muy bien, pero también hay que tener por parte de todo el personal pues una implicación, una motivación y una entrega y un compromiso con lo que estamos haciendo. Pero ¿por qué Canarias? Incluyendo la meteorología, dato nada desdeñable, nuestro espacio aéreo de grandes dimensiones aporta la posibilidad de desarrollar con éxito vuelos supersónicos y la de albergar grandes formaciones de cazas. Todo ello habla muy bien de la capacidad material de la que dispone el mando aéreo de Canarias para hacer frente al ejercicio. El mando de Canarias, bueno, es un posibilitador fundamental para este ejercicio. Nosotros como mando de combate somos los responsables, pero obviamente un ejercicio de estas características no se puede realizar en cualquier sitio. Necesitamos, bueno, por un lado, una infraestructura adecuada. Nosotros tenemos aquí en Canarias el aeródromo militar de Lanzarote y la base aérea de Gando, que nos proporciona un apoyo increíble. Tenemos un espacio aéreo maravilloso que compartimos con la aviación civil, pero que quiero aprovechar también esta oportunidad para decir que tenemos una colaboración y una coordinación extraordinaria con las autoridades y con los operadores civiles, y hasta este momento no tenemos noticia de que se haya producido absolutamente ninguna incidencia. Y además, y eso ya lo saben ustedes mejor que yo, pues tenemos un tiempo maravilloso que siendo un factor limitativo para las operaciones aéreas, pues aquí no se produce. La complejidad de los ejercicios no deja lugar a dudas. Las misiones se enfrentan a los caza aire-aire en una lucha en la que el único enemigo es el aire. Enfocado un poco en los distintos escenarios que tenemos, lo que hacemos es simular como dos partes, ¿no? Digamos, en el combate. Unos que ejecutarían lo que es el papel de malos, por llamarlo así, y otros que se encargaría de ser los buenos, ¿no? Entonces lo que se le hace es, enfocado para el entrenamiento de los buenos, es crear una serie de inputs en la misión para ver cómo el planeamiento por parte de los buenos es ejecutada luego en la misión. Este ejercicio militar no sería posible sin la cooperación de otras unidades que garantizan su seguridad, su eficacia y su eficiencia. El capitán Soriano y el sargento San Pedro dan apoyo a las unidades que sobrevuelan el espacio aéreo durante las maniobras. Su misión es bien diferente durante los entrenamientos. Nosotros pertenecemos al Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, que tiene diferentes cometidos, y aquí estamos proporcionando protección a la fuerza. Nuestra misión es muy sencilla, es facilitar la seguridad para el personal, material y aeronaves que se encuentran desplegadas en cualquier punto del mundo. Estamos preparados con personal suficiente, medios materiales y medios técnicos para facilitar esa misión y cumplirla con garantías. Nosotros ya estamos desplegados y hemos estado desplegados en distintas partes del mundo haciendo esta misma labor, y esto pues para nosotros sería una práctica más de lo que ya hemos hecho en situación real. Durante nuestra visita a la base se nos ofrece una rueda de prensa en la que el teniente coronel Daniel Bobadilla revela los pormenores del ejercicio militar. Tras una primera toma de contacto con los responsables, ahora toca ver en primera línea cómo se realizan algunas de las operaciones. Para ello, subimos a un Hércules. Nuestra misión, grabar el reabastecimiento en vuelo de aviones Eurofighter
y F-18. Mientras subimos al avión, recordamos las palabras del capitán Alberto Ayer, destinado en Fitches Madrid, que se encarga de montar la estructura de redes informáticas para que sean seguras y las misiones se puedan llevar a cabo sin que la información sea filtrada. El capitán Ayer también es responsable de montar la estructura de cableado para que los distintos sistemas de información estén conectados. Ya se sabe que lo que es seguro en tierra está seguro en el aire. Bueno, pues lo que hacemos nosotros es un trabajo anterior en Madrid, en nuestra unidad, en el CIGES, para que después eso se plataforme en las distintas computadoras que hay alrededor de 150 equipos, donde pueden trabajar las distintas salas, las distintas unidades, de una forma segura y donde puedan ellos preparar los briefings con la información y ellos puedan abrir distintas carpetas y compartir toda esa información y sea mucho más ágil el poder preparar los vuelos y las misiones. Los medios técnicos son indudablemente esenciales en una misión de estas características. Tenemos aquí unos radares tanto terrestres como cámaras con diversos sistemas infrarrojo, de grabación y visión, que nos facilitan bastante la labor siempre con el componente humano detrás. Tomamos asiento y los motores se ponen en marcha. Nuestro Hércules inicia su recorrido por la pista antes de llevar a cabo el despegue. La comunicación con el sistema de mando y el control durante el ejercicio es fundamental. Para ello está el Grupo Móvil de Control Aéreo. Nuestra unidad ha participado en este ejercicio desplegando el Centro de Operaciones Aéreas Desplegable de nuestra unidad y ha servido como parte del elemento de control del ejercicio. Además, se han desplegado todos aquellos servicios de los que se ha solicitado que se desplieguen para ejercer el mando y control de manera correcta, como han sido comunicaciones tierra-aire-tierra, el sistema de mando y control del Ejército del Aire, que posibilita la capacidad de planificar y controlar todas las operaciones aéreas que se realizan en el ejercicio, y todos aquellos otros servicios que se han solicitado. Y nos encontramos a 1.500 pies de altura. No hemos abandonado prácticamente la isla de Gran Canaria, aunque llevamos más de 25 minutos de vuelo. Eso sí, estamos pendientes de que empiece a producirse el ejercicio militar para el que hemos sido llamados, porque nos van a ofrecer una panorámica bastante interesante de cómo se desarrolla ese ejercicio militar en el aire. Estamos hablando del reabastecimiento de varios aviones de combate desde este Hércules en el que nos encontramos. A 1.500 pies de altura comienzan las labores de reabastecimiento en vuelo. La coordinación aquí es esencial. Un ejercicio de reabastecimiento en vuelo es una parte pequeña, muy importante, pero pequeña de lo que es una misión, ¿no? Porque el reabastecimiento en vuelo lo que te da es que estos aviones que gastan mucho combustible, pues le prolonguen el tiempo de actuación y es lo que se llama un high value asset, o sea, un elemento crítico de una misión. Y entonces hay que coordinar la misión de los cazas con la misión de los aviones de reabastecimiento. Durante el ejercicio se produce el reabastecimiento en vuelo de aviones Eurofighter y F-18. Después, nuestro avión, en pleno vuelo, abre la rampa de carga abierta y comienza uno de los espectáculos visuales más impactantes de nuestra visita. La suelta de bengalas y las acrobacias se suceden ante la mirada de los periodistas acreditados para el vuelo. El regreso se produce con las últimas luces del día.
la mirada ha estado en tierra, pero también en el aire. La base aérea de Gando ha vuelto a convencer de que posee un escenario que no admite comparación con ningún otro en Europa. Porque el espacio aéreo y la meteorología que tienen las Islas Canarias es única. Posiblemente en Europa no haya ningún sitio donde, bueno, digo posiblemente, no hay ningún sitio en Europa ahora mismo donde se pueda realizar un escenario de aviones como el que ha tenido aquí lugar. Y nada, estamos encantados de haber sido testigos de este ejercicio, que esperemos que no sea el primero ni el último, y la idea del Ejército del Aire es potenciarlo. Se entrena la defensa y con ello también la seguridad. 50 aviones de caza, 4 aeronaves de apoyo, 24 misiones de vuelo y más de 500 salidas. La seguridad y la defensa es una tarea y una responsabilidad de todos. Unos tenemos más responsabilidad que otras, las Fuerzas Armadas y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque somos profesionales de eso, pero todos, absolutamente todas las personas y todas las instituciones tienen una responsabilidad, y tenemos que tener muy bien claro que seguridad y defensa pues significa paz y estabilidad, significa progreso, desarrollo, bienestar, que es lo que a todos nos anima y nos empuja. Entonces, pues decir que como siempre estamos nosotros aquí en Canarias, nos sentimos como en casa, porque los vínculos entre las Islas Canarias y el Ejército del Aire pues arrancan desde nuestro nacimiento como Ejército del Aire. Entonces, pues que estamos contentos y satisfechos como no podría ser de otra manera.